Sí, assistem, mirant a veure què és el que passa en la final i res, hem lluitat tot el que hem pogut, hem arribat a semifinals com l'any passat, hem caigut amb dignitat 1-0 i res, l'any que ve més. Ja és hora de que algú li planti cara a Santa Rosa, que volem dos anys de cal i sense perdre. I ara mateix està guanyant el punt, ja veurem si canvia un poc la ratxa de que algú li planti a guanyar i que estaria bé, perquè ja s'ha convertit en una monotonia del Santa Rosa. Ja és hora de que la canvi. Aquí tinc els companys, no? Que no han volgut així. Vergonyoso. Tan cansat ja de tots els partits. A veure la final. Molt bé, gràcies. Bien, y aquí con mal aficionado al fútbol sala viendo la final. Hasta el momento, ¿qué os parece? Bueno, animadita, un poco descafeinado, pero parece que se va animando poco a poco. ¿Entran ganas de jugar, de verlos? Buf, demasiadas. Hace ya muchos años que ya no jugamos al nivel de esta gente y la verdad es que te entra el gusanillo de jugar. Bueno, ¿y a ti qué te parece por el momento esta final? De momento veo que el Santa Rosa aún no ha empezado a sacar todo lo que tiene, pero vamos, va ganando el... ¿Cómo son estos? El Tuto Viajes, pero creo que el Santa Rosa remontará el partido ahora cuando empiece a jugar ya, en serio. Ahora cuando aparezcan Chema y Pablo, yo creo que ganarán esto. Bueno, pues ahora lo veremos. Volveremos a primera, volveremos pronto. Mañana ganamos 1-2. Aquí viendo la final, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este partido? Bien, pero este partido tiene que ganar todo el viaje. A Santa Rosa ya lo tiene bastante. ¿Por qué crees que debe ganar tu viaje? ¿Lo ves que ya el Santa Rosa gana? Está jugando mejor. Está jugando mejor. Está jugando el fútbol. Eso es fútbol sala. Va a ganar el Tuto viaje. Y va a ganar todo el viaje. Bueno, esta 24 horas en Barroca, en Liga habéis quedado muy bien, en Copa también, en la 24 horas no, ahí erais pocos, me han comentado, ¿no? ¿Qué, nosotros? El 24, sí. Hombre, si estamos 5, ¿qué vamos a intentar? En 5 jugadores en 24 horas no puede ser. Pero sí habéis hecho muy buen papel en la Liga y Copa, ¿no? Vosotros en la Liga habéis hecho muy buen papel, habéis quedado muy bien. Sí, en cuartos, pero bien, no hay... Con los 7 jugadores que tenemos, no hay bastante, falta más gente. ¿Vais a hacer algún fichaje o...? El año que venía veremos, si sigue la cosa así, igual que con tanta lo que cuesta y todo eso ya. Muy bien, pero gracias y vamos a ver la final, a ver cómo acaba. Ya veremos, ahora estamos 2-1, pero creo que va a acabar 4-2, en menos. Muy bien. Por favor, de todo.
Bien, hombre. Ya lo habéis visto todos ahí, un robo claro. El portero fuera del área, la toca con la mano, pues imagínate cómo nos quedamos. Con una cara pues de tontos. Bien, ya está. Atención, ¿no? Han engañado a Portés, ha entrado prácticamente bien, ha engañado completamente. Medem, porque si Mauro Jorge vaya penado, automáticamente le donaría el título de 24 horas a Skarnicer. Allá va Mauro, ha engañado completamente al Portés, ha tirado un penado a mitja altura. No puedo hacer res, teniente. Comenta el de Ángel. Y anem al penal definitiu. Es tragarse la collana en el... Sí, Ángel, que la t'ajut. El pichichi de la lliga. Clama penal, el CDC serà campió. Allà va Ángel, gol. I els canvis de campió. ¿Qué tal ha ido estas 24 horas, la final? Pues la verdad es que hemos estado concentrados con el equipo muy tranquilo ahí en el Pinares, en la masía de la Fuente Rosa. Desde un principio se notaba que éramos una piña y que independientemente de la temporada que hemos hecho, que para mí ha sido espectacular, pues en toda la competición estas 24 horas hemos sido una piña y yo por lo menos personalmente estoy muy contento con el equipo y de la actitud de toda la gente. Y de hecho, pues aquí está. Pregunta. Yo contacto con el equipo. ¡Eso son gays! Hem jugat en segona, en adiós. ¡Vosaltres sou gays! I mos han eliminat en semifinal. ¿Por qué ha fallat el penalti, paquete? ¡Ramón, marico! Contra l'Independent han perdut i vosaltres hem perdut contra la penya. Andança de les Cides ha plegat a semifinals. No està fàcil. Ningú apostava ningú duro per les Cides i hem arribat a semifinals. I hem estat a punt de passar. Ha faltat el canto d'un euro. El que passa que sí, el senyor falla un penal. Però bueno. I què passa? El penal és una loteria. A mi és la loteria. Això sempre. I ja està. I fes un batet. Sabato ha entrenat molt bé i ara està jugant... Espera, això graveu-ho i ho poseu, per favor. Sabato està jugant l'ascens a tercera i que tinga molta sort perquè guanyaran. I Sabato serà jugador professional com Déu mana. Ja està. I res. I així estan jugant els germans de Sabato. Monserrat, Jugant el veterano. I crec que hem perdut la final, no? I com estàs tu, Rafael? Jo molt bé. El puc fer una entrevista a YouTube? Per favor, en plan professional. Perdona perquè el tutet. Jo, que s'entén tot el cal que no se'n pega el valor. Jo el tutet. Aura, fanàtic! I no us anem a tirar! Vale, vale, que no graves. Vamos, peña! De la Becrem! A ver, aquí, hable uno. Bueno, estamos aquí con la peña, ¿no? ¿Cómo habéis quedado? Hemos quedado campeones, por supuesto. Llevamos segundo año consecutivo revalidando el título. Y vamos al relámpago a ser campeones totales. ¡Campeones totales! No hay nada más que decir. ¡Campeones! 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 ¡Qué son, tío!
campeones. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido este campeonato, estas 24 horas? Pues bueno, comenzaron y fueron un poco complicadas para nosotros. Empezamos perdiendo, pero bueno, gracias a Dios sabemos levantarnos de los errores que cometimos y pues mira, aquí lo hemos conseguido con el apoyo de todo el equipo. No, enhorabuena. Muchas gracias. Y le queremos dedicar este trofeo a nuestro entrenador Coqui. Oh.